Hi my students, welcome to this video class. This is teacher Zaira. The activities today are in our students book 69, workbook 59, 61. And we are going to check phonics sound A. Students book 69. Choose and draw an instrument from each group. Aquí en estos espacios, chicos, vamos a dibujar los siguientes instrumentos. Percussion, un instrumento de percussion. Vamos a dibujar aquí a drum, una batería. Y le vamos a escribir aquí a drum. String, un instrumento de cuerdas. Podemos dibujar a violin. Y le vamos a escribir violín. Un instrumento de viento y vamos a dibujar flute, una flauta, ¿sale? Bien. Y vamos a escribirle a flute. Una vez que hayamos dibujado cada uno de ellos, vamos a escribir acerca de nuestros dibujos. Por ejemplo, nosotros aquí dibujamos una batería, un tambor. Y decimos, this is a drum. It's a percussion instrument. Este es un tambor o batería. Es un instrumento de percusión. Y anotamos esto en los espacios. Aquí nosotros dibujamos un violín. O si ustedes gustan dibujar una guitarra, está bien. Y anotamos, this is a violin o this is a guitar. Depende de lo que ustedes hayan dibujado. It's a string instrument. Es un instrumento de cuerdas. ¿Ok? Y nosotros aquí dibujamos a flute. También podríamos dibujar una gaita, a bagpipe, o también una flauta escolar, a recorder. Y sería this is a flute, o this is a bagpipe. O this is a recorder, depende de lo que nosotros hayamos dibujado aquí. This is a flute, it's a wind instrument. Entonces aquí vamos a anotar it's a wind instrument. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bien. En esta parte vamos a ver phonics, el sonido de A, A. Pero antes de eso vamos a observar un video donde podemos ver con más detalle cuál es el sonido A. Kids versus phonics. A. Day. Day. Play. Play. Play day. Play day. Today. Today. Birthday. Birthday. Today is my birthday. Today is my birthday. It's May's birthday. It's May's birthday. Today it will rain all day. Today it will rain all day. What? No way! Not today! Not on May's birthday! Today is our play day! Yay! Say play, 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 play! Say rain, rain, go away! Rain, rain, go away! Not on May's birthday! In the end, the rain goes away, and the kids play on May's birthday. One, two, three, four. Rain, rain, go away, come again another day. Rain, rain, go away, come again another day. Rain, rain, go away, come again another day. Como pueden observar,
observamos un video donde hay varias palabras que terminan con el sonido A. Listen and repeat. Escuchamos y repetimos. Track 65. A. Birthday. Birthday. Friday. Friday. Play. Play. May. May. Holiday. Holiday. Today. Today. Excellent. Can you please trace the A? Vamos a remarcar A in red color. Y vamos a completar la terminación de cada palabra. Number two, listen and read. Ahora vamos a escuchar y a leer. Recuerden que al final de esta videoclase deben de enviar el audio de este pequeño texto. Track 66. It's my birthday in May. I want to play the drums. It's a holiday today. Let's go and have some fun. Okay. Birthday, cumpleaños. Friday, viernes. Play, tocar un instrumento. May, mayo. Holiday, vacaciones. Today, el día de hoy. Es mi cumpleaños en mayo. Quiero tocar la batería. Estamos de vacaciones hoy. Vamos a divertirnos. Muy bien, chicos. Workbook 59. Ahora, de acuerdo al phonic, al sonido A, vamos a realizar esta actividad en nuestro workbook. Circle the words with the A sound. For example, today. Say the words. Encierra las palabras que tienen el sonido A. Y pronuncia las palabras. Birthday. Today. Holiday. Butterfly. No. Play. Angry. No. May. Friday. Bien. Entonces aquí vamos a encerrar solo las palabras que tienen el sonido A. ¿Ok? Number two. Match with different colors. Une con diferentes colores. Friday. Holiday. May. Vamos a unir este pequeño rompecabezas con diferentes colores. Friday, holiday, May. Number three. Color the words with A today. We have number one, play, birthday, today. Aquí vamos a colorear solo las palabras que tienen el sonido A. Escuchamos. Family. Sunny. Holiday. Sunday. Tuesday. Ice. Granny. Today. Yellow. Birthday. Play. Angry. Perfect. Workbook 61. Este es un repaso de esta unidad, ¿ok? Vamos a recordar algunos temas. Review. Look and write. Observa y escribe. Aquí tenemos cuatro imágenes en las cuales los chicos están tocando un instrumento. Nosotros vamos a completar las preguntas acerca de si ellos pueden tocar el instrumento y vamos a responder si sí pueden o no pueden. Vamos a observar el ejemplo número uno. Number one, can he play the recorder?
Yes, he can. ¿Puede él tocar la flauta escolar? Sí, él puede. Number two. Can she play the violin? Vamos a completar nuestra pregunta. Can she play the violin? No, she can't. No, she can't. Completamos nuestra respuesta. Number three. Can he play the xylophone? Can he play the xylophone? No, he can't. No, he can't. Complete, please. Completamos, por favor. Number four. Can she play the guitar? Can she play the guitar? Yes, she can. Yes, she can. Y lo completamos. ¿Ok? Exercise 2. Look and write. Este ejercicio es acerca de si hay o no hay estos objetos. Vamos a completar la pregunta y nuestra respuesta. ¿Ok? Number one se refiere al camino. Is there a path? Is there a path? ¿Hay un camino? Aquí nos marca un tache. Quiere decir que la respuesta va a ser no. No, there isn't. No, there isn't. Number two, trash cans, botes de basura. Are there trash cans? Are there trash cans? ¿Hay botes de basura? Aquí nos indica que sí. Yes, there are. Yes, there are. Completamos nuestra pregunta y respuesta. A statue, una estatua. Is there a statue? Is there a statue? Aquí nos marca que sí. Yes, there is. Yes, there is. ¿Ok? Number four. Signs, señalamientos. Are there any signs? Are there any signs? No. No, there aren't. No, there aren't. Benches. Benches. Vamos a ocupar esta palabra. Vamos a formular nuestra pregunta. Are there any benches? Are there any benches? Yes. Yes, comma, there are. Yes, comma, there are. Okay. Number six. Fence. Fence. Vamos a formular nuestra pregunta si hay una cerca. Is there a fence? Is there a fence? Recuerden anotar el signo. No. No, there isn't. No, there isn't. ¿Ok? Perfect. My favorite page in this unit 5 is... Aquí ustedes van a anotarme cuál fue la actividad que les gustó realizar más de la unidad 5. ¿Qué página les gustó más? Y van a anotar el número de la página aquí. Ok, great job. Excellent, my students. This is the end of the video class. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.